Gracias, diputada presidenta. La crisis sanitaria y la crisis económica que vive nuestro país exigía un presupuesto con el mayor esfuerzo de consenso. No ocurrió así. Hoy se impone una sola perspectiva desde el centro, carente de una visión nacional. Los cambios representan el 0.038%, lo que significa que este es el tercer presupuesto de esta administración que se aprueba literalmente tal cual lo envía el Ejecutivo Federal. La facultad exclusiva de esta Cámara de revisar la propuesta y realizar las modificaciones necesarias queda cancelada por voluntad de una mayoría que autoanula su propia representación soberana y renuncia al equilibrio de poderes. El dictamen propuesto tuvo una amplia consulta. Se hizo Parlamento abierto, múltiples reuniones y se dictaminó la opinión de las comisiones legislativas. Pero a pesar de argumentos y reiterados señalamientos, los cambios representan el 0.038%. En tanto el monto total del presupuesto disminuye en 0.3%, a las entidades federativas se les disminuyen recursos en un promedio del 9%. Es un presupuesto centralista que desaira el pacto federal. Este dictamen no distribuye un peso a las entidades federativas para hacer frente a la pandemia, a pesar de que son los sistemas de salud locales los que cargan la parte principal de atención a la emergencia. La reducción del gasto federalizado se debe a una caída de todos sus componentes. El ramo de aportaciones cae 8.802 millones, el de participaciones más de 62.000 millones. La clasificación de convenios cae 30.000 millones. Además, las reformas de salud que crearon la figura del INSABI y eliminan el Seguro Popular, lo sustituyen por el Programa de Atención de Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social. Y, sin embargo, por vez primera, estos recursos no se distribuyen en los anexos del presupuesto. En esta propuesta se eliminan el ramo provisiones salariales y económicas, el fondo regional, el fondo metropolitano y el fondo para la accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad. En convenios se elimina el presupuesto al Fortaseg, fortalecimiento para la seguridad, a las escuelas de tiempo completo. Débilmente en un transitorio se habla de las escuelas de tiempo completo, cuando representan casi 6.000 millones de pesos de presupuesto. Expansión de la educación media superior y seguro médico siglo XXI también se eliminan. Atención a la diversidad de educación indígena, atención educativa a la población escolar migrante y el programa de desarrollo comunitario, comunidad diferente. Y de manera inexplicable, de un año a otro, se le quita los componentes federalizados a la Escuela Es Nuestra, a agua potable, drenaje y tratamiento, programa de cultura física y deporte, programa de apoyo a infraestructura hidroagrícola, programa nacional de inglés, programa de apoyo a la cultura, programa para el desarrollo profesional docente, apoyo para el desarrollo forestal sustentable, registro e identificación de la población, calidad de la atención médica, capacitación ambiental y desarrollo sustentable. De nueva cuenta, además de la extinción de los fideicomisos, que no se resarce en este presupuesto, sino en una mínima expresión, se vuelve a dejar a las estancias infantiles sin recursos. Y por tercer año consecutivo es un recorte al campo. Esta propuesta no constituye una alternativa para el relanzamiento y la recuperación económica. No vamos a recuperar el crecimiento económico con la misma, ni tampoco vamos a volver
a recuperar los empleos en la forma en cómo lo necesitaba México. Por todas estas razones, y principalmente porque constituye un atentado al Pacto Federal, Movimiento Ciudadano rechaza este dictamen por no considerar a las entidades federativas ni a los municipios y por ser un proyecto de presupuesto centralista e impuesto desde la titularidad del Ejecutivo. Muchas gracias.